Bona tarda, buenas tardes, benvinguts y bienvenidos a este año. De manera excepcional, debido a las circunstancias y por motivos de seguridad, celebramos este acto de entrega en formato online. Así que les damos la bienvenida desde la distancia y les agradecemos desde Banco Sabadell y Fundación Banco Sabadell por acompañarnos en este día tan especial de la entrega de nuestros premios Fundación Banco Sabadell a la investigación biomédica y a las ciencias y la ingeniería. No obstante, contamos en este auditorio del Centro Corporativo de San Cugat del Vallès, en Barcelona, con las dos premiadas, dos de 2020, la doctora Guillermina López Bendito y la doctora Nanda Rea. Muy buenas tardes. El señor Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, señor Miquel Molins, presidente de Fundación Banco Sabadell y profesor Andreu Mascolell, presidente del jurado del Premio de las Ciencias y la Ingeniería. Tiene la palabra el presidente de Banco Sabadell, el señor Josep Oliu. Presidentes de los jurados, miembros de los jurados, muchas gracias por estar aquí o en conexión remota. La doctora Guillermina López Bendito, premiada en esta 15ª edición del premio Fundación Banco de Sabadell de Biomedicina o de Investigación Medio Bio
médica, bienvenida, enhorabuena, y doctora Nanda Rea, premiada en esta cuarta edición del Premio de Fundación Banco Sabadell de las Ciencias de Ingeniería, también bienvenida y enhorabuena. Y señoras y señores, bien, como este acto de entrega de los premios de la Fundación Banco Sabadell de Investigación Biomédica y de Ciencias de Ingeniería, pues este año es un poco diferente, tiene un formato algo diferente, mucho más reducido, pero en cambio con muchas personas que siguen esta entrega y este acto por la vía del streaming. A través de estos premios, la Fundación Banco Sabadell lo que hace es canalizar su propósito de uno de sus objetivos fundacionales, que es estimular la excelencia y promover el saber y la cultura, ¿no? Y lo hace a través del reconocimiento de talento joven. En efecto, la visibilidad que tienen estos galardones para los premiados contribuye a difundir sus investigaciones, con ello, sobre todo, la constitución de referentes para las personas jóvenes que dedican su vida a la actividad de investigación y de progreso de la ciencia, ¿no? Bueno, yo creo que este año tenemos a dos extraordinarias científicas, que han excelido o son excelentes en sus respectivos trabajos. Yo creo que como ustedes saben, estos premios, ¿no?, para el banco se marcan dentro de este objetivo, ¿no? El objetivo es el compromiso con el talento joven. Y para los que no lo sepan, pues el banco inició estos premios con el premio de economía, quizás porque yo soy economista y fui en su momento, como igual que Andreu Mascolet, que está aquí presente, fui economista e investigador en mi juventud, pues entonces empezamos hace 19 años con un premio de investigación económica que se da y se entrega en la ciudad de Oviedo, ¿no? 4 años más tarde quisimos también ir más allá y extender la disciplina biomédica, porque conocíamos y teníamos, nos parecía que era pues la rama científica de verdad de la vida humana, y distinguir a los jóvenes con un premio especial de jóvenes en este campo. Y finalmente, más recientemente, decidimos con Andreu Mascolell, que aceptó ser presidente, el premio de Ciencias de Ingeniería, y de esta manera pues tenemos 3 premios que el banco da todos los años a investigaciones, ciencias sociales, ciencias no sociales, es decir, ciencias de ingeniería y biotecnología, ¿no? Yo creo que en las ediciones pasadas, tanto los premios de economía como los de ciencias biológicas, como ya el más corto recorrido del premio de ciencias, lo importante es que el prestigio de estos premios es alto, y es alto por la calidad de las personas que han sido premiadas a lo largo de estos años, ¿no? Bien, yo simplemente me he mirado los currículums, yo no entiendo mucho lo que hacen, pero espero que las premiadas lo puedan explicar, pero el caso del premio de este año de biomédica, que corresponde a la doctora Guillermina López Bendito, por su innovadora contribución en el campo de la neurobiología. Es la primera vez que yo recuerde que hay una investigadora en este campo. Me ha interesado y estoy a la expectativa de escuchar sus palabras para que nos cuente la relación entre lo sensorial y lo cognitivo, ¿no?, y la manera en que se procesan las cosas o los impulsos sensoriales, que me da la impresión de que por ahí va su investigación. Es decir, las conexiones neuronales, evidentemente esto tiene aplicación porque, digamos, en cómo en aquellos casos en que hay un mal funcionamiento entre las conexiones de los sentidos y del cómputo de esta información por parte del cerebro, cómo también se desarrollan otros campos, otras áreas de conexión sensorial para compensar los efectos de aquello que no funciona, como cuál es el caso de la ceguera, ¿no? Bien, la doctora López Bendito es
doctora por la Universidad de Neurociencias de Alicante, centro mixto del Consejo de Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Enhorabuena, Guillermina. Bueno, la ganadora del cuarto premio de la Fundación Banco Sabadell en Ciencias es la doctora Nanda Rea, por sus contribuciones en el campo de la astrofísica. Si lo de la doctora Guillermina es fascinante, lo de la doctora Nanda todavía lo es más o está al mismo nivel de fascinación. La doctora Rea ha estudiado unas estrellas, ¿no?, que las llama magnetares, unas estrellas de neutrones, que fundamentalmente lo que relaciona o ha visto que tiene la relación entre los campos magnéticos y el comportamiento de la materia, ¿no? Esto es interesante y es, digamos, mientras que lo de Guillermina es de lo pequeño, de la vida, esto es lo de lo grande del universo. Bueno, enhorabuena. La doctora Nanda Rea, doctora en astrofísica por la Universidad de Roma, Tor Vergata, y desde el año 16 es científica titular del CSIC, el Instituto de Ciencias del Espacio en Barcelona. Ha tenido diferentes premios y ayuda, digamos, diferentes premios que no voy a citar porque alguien ya lo haría por mí. Y realmente también enhorabuena, doctora Rea, por la destacable aportación en el cambio de la astrofísica. Ambas investigadoras han destacado, y además así destacan, que en su trabajo creen mucho en sus equipos y que agradecen a sus equipos. Por tanto, creen en que el trabajo de investigación hoy cada vez más se realiza por equipos que ellas dirigen con gran acierto, ¿no? Bien, para acabar, simplemente deciros que quiero agradecer muy especialmente a todos los miembros de los jurados que habéis intervenido. Es muy difícil encontrar cada año un premiado, pero todos los años se ponen de acuerdo los jurados en encontrar el que este año es el que o la que en el año correspondiente merece el premio. Por tanto, agradecer muchísimo, y esto es una en parte obra de los presidentes, que conducen las diferentes sensibilidades que hay dentro de estos jurados, ¿no? Por tanto, quiero agradecer su labor al doctor Marín, que es el presidente del jurado de neurociencia y que este año está, creo que debe estar en Londres, y por tanto intervendrá por vídeo, y al profesor Mascolell, que está aquí con nosotros y que nos explicarán un poquito más las características de las investigaciones y también de los méritos de las premiadas. Nada más, quiero agradecerles a los pocos que están aquí presentes por normas al uso, su presencia, y para los que están en streaming, gracias por seguir esta, y espero que disfruten de las explicaciones y de las enseñanzas de las conferencias con las cuales nos van a presentar sus trayectorias las dos premiadas. Muchas gracias.
Muchas gracias y disculpen la demora de estos segundos, pero hay que mantener la seguridad ante todo. A continuación, tal y como ha adelantado el presidente, señor Josu Puliu, excusamos la presencia del doctor Óscar Marín, presidente del jurado del Premio Fundación Banco Sabadell de Investigación Biomédica 2020. No ha podido estar aquí en persona, pero ha querido y ha podido dejar grabado un mensaje presentando a la premiada de este año, a la doctora Guillermina López Bendito. Muy buenas tardes a todos. Antes de empezar, quería en primer lugar pedir disculpas por no estar presente en este acto. Me hubiera encantado, como todos los años, estar presente en San Cugat, en su sede en el Banco de Sabadell, para hacer entrega personalmente del premio y leer el acta y hacer mis comentarios de forma presencial. Pero bueno, debido a la pandemia en la que estamos y la situación actual con el transporte, pues ha sido imposible que me desplazara para hoy para estar con todos vosotros. El premio de este año de la Fundación Banco Sabadell para la investigación biomédica ha recaído en la doctora Guillermina López Bendito del Instituto de Neurociencias de Alicante, que es un centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Guillermina nació en la República Dominicana, pero ha vivido la mayor parte de su vida en España, en Alicante en concreto, en donde estudió biología para posteriormente recibir un doctorado en neurociencias por la Universidad Miguel Hernández. Guillermina realizó posteriormente sus estudios postdoctorales en la Universidad de Oxford, en donde ya empezó a trabajar en la línea de trabajo que ha seguido después como jefa de grupo, precisamente en el Instituto de Neurociencias de Alicante, en donde es ahora mismo investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde dirige un grupo muy diverso y multicultural que investiga fundamentalmente el desarrollo del cerebro. Es por este trabajo que el jurado del Premio de Investigación Biomédica de la Fundación Banco Sabadell decidió otorgarle el premio este año, fundamentalmente por su trabajo en torno a los mecanismos que controlan la formación de las conexiones nerviosas y su plasticidad durante el desarrollo del cerebro. Por ejemplo, por poner un ejemplo de su investigación, cómo somos capaces de ver nada más nacer, cómo somos capaces de, al abrir nuestros ojos, ser capaces de percibir el mundo que nos rodea. Eso se debe a que existen conexiones que se han desarrollado mientras todavía estábamos en el útero de nuestra madre, que conectan nuestros ojos con el cerebro y finalmente con la corteza cerebral, que nos permiten percibir de forma cada vez más precisa durante el desarrollo el mundo que nos rodea. La misma pregunta se puede hacer de forma quizás al revés. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en aquellas personas que tienen ceguera congénita y que, por lo tanto, no ven cuando nacen? ¿Cómo se forman sus conexiones nerviosas? ¿Cómo su corteza cerebral, por ejemplo, utiliza el espacio que normalmente venía ocupando toda la información visual para atender otras cuestiones? En ese sentido, por ejemplo, sabemos que las personas que son ciegas y que han aprendido el idioma Braille tienen mucho más desarrollada la parte de la corteza que se ocupa, por ejemplo, del tacto. Y en gran medida, parte de la corteza que antes se dedicaba a procesar información visual, ahora se está encargando de procesar información somatosensorial, información que viene fundamentalmente del tacto de nuestros dedos. Todo ese trabajo, digamos, nos va a permitir entender no solo cómo se forman las conexiones del sistema nervioso, sino quizás utilizarlo como herramientas para, en algún momento, poder prevenir o curar anomalías que se producen durante el desarrollo y que nos permitirían, por ejemplo, intentar reutilizar parte de nuestro cerebro para superar esas dificultades. No voy a extenderme más en explicar el trabajo de la doctora López Bendito, porque ella lo va a hacer en un momento, de forma presencial y seguramente mucho mejor de lo que yo pueda hacerlo. Antes de terminar, sí me gustaría subrayar algo que considero un aspecto positivo de toda esa pandemia en la que estamos viviendo, toda esa situación tan increíblemente surrealista o diferente a la que nos ha traído la pandemia del COVID. Quizás un primer aspecto positivo, y eso lo diría simplemente a modo de broma, es que hemos aprendido a hacer videoconferencias. Todos ahora sabemos manejarnos en Zoom, en Teams,
en Google Hangouts, todos sabemos hacer videoconferencias, y esto por una parte nos ha evitado tener que viajar quizás tanto como viajábamos anteriormente. Y quizás un aspecto positivo es que a partir de ahora seamos capaces de reconducir, digamos, nuestra agenda e intentar viajar menos y de esta manera contribuir menos al calentamiento global del planeta, ya que vamos a reducir nuestras emisiones. Otro aspecto positivo es que quizás continuemos solo teniendo que vestirnos en la parte superior de nuestro cuerpo y utilizar pantalones más cómodos que los que tenemos habitualmente en nuestra reunión. Más en serio, me gustaría destacar otro aspecto positivo de esta crisis. Quizás todos estamos ahora muy pendientes de las consecuencias económicas del COVID-19, del COVID-19. Que van a ser seguramente muy, muy duras. Pero quizás un aspecto muy positivo de esa crisis es que creo que ya no se le va a escapar a nadie la necesidad de la investigación científica, el impacto que va a tener la investigación científica en nuestra vida, en el futuro de nuestra sociedad. No solo por los beneficios económicos que puedan reportar, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna contra el COVID, sino simplemente si pensamos los beneficios económicos que podrían resultar de evitar cualquier otro tipo de pandemia que ocurra en el futuro. Tenemos los medios para ser capaces de prevenir ese tipo de problemas, para poder identificarlos rápidamente y para poder curarlos o eliminarlos de forma muy rápida. Vamos a evitar trastornos como los que estamos sufriendo ahora mismo, que van a tener consecuencias económicas muy importantes. Así que quizás un aspecto positivo de esta crisis es recordar la importancia, el hecho tan fundamental de la investigación científica en nuestra sociedad. Y creo que en este caso es muy pertinente recordar cómo todos los tipos de investigación se unen para desarrollar finalmente productos que son importantes para la sociedad. El desarrollo de una vacuna, por ejemplo, requiere de componentes de innovación, y ahora mismo lo estamos viendo como muchas empresas están desarrollando métodos para manufacturar vacunas de forma muchísimo más rápida de lo que hacíamos antes. Existe un componente traslacional porque evidentemente las vacunas se van a tener que testar, se van a tener que probar en pacientes nuevamente de forma muy rápida, y esto implica la colaboración entre científicos, empresas y médicos que sean capaces de evaluar los resultados de esas vacunas. Pero de forma muy primordial requieren el conocimiento absolutamente básico. Necesitamos saber, por ejemplo, cómo es este coronavirus, cuáles son sus puntos débiles, cómo genera anticuerpos, es decir, investigación realmente de tipo muy, muy básico, muy fundamental, que está en la raíz de encontrar soluciones para problemas de este tipo. Así que yo creo que si de algo tenemos que congratularnos es que quizás a partir de ahora quede todavía más claro la importancia de la investigación básica, investigación biomédica. Y en ese sentido quiero subrayar una vez más la labor de la Fundación del Banco Sabadell, poniendo de manifiesto la importancia de esta investigación y recalcando en nuestro país, en donde muchas veces olvidamos esos aspectos, cómo de importante es para nuestra sociedad que la investigación científica siga adelante. Voy a terminar en los últimos 20 segundos simplemente recordándoles que no todo es COVID, que hay muchísimas enfermedades que siguen sin tener cura, que tenemos que poder curar el cáncer, todos los cánceres, que tenemos que poder curar el Alzheimer, tenemos que poder curar la esquizofrenia, los casos muy graves de autismo, la epilepsia, y que todo eso requiere de un esfuerzo continuado de investigación, no solo en el problema que nos centra ahora mismo, sino también en otros muchos problemas que todavía no tienen solución y para los que necesitamos más investigación. En fin, quiero terminar dando las gracias a todos ustedes por su atención y dando la enhorabuena nuevamente a Guillermina López Bendito por este premio tan merecido que hoy recibe. Muchas gracias. Gracias, doctor Marín. Nos consta que nos está siguiendo en streaming. A continuación, el presidente de Banco Sabadell, señor Josep Oliu, hará entrega del 15º Premio Fundación Banco Sabadell a la investigación biomédica. Si us plau, president. Por favor, doctora Guillermina López Bendito.
Buenas tardes. Quisiera empezar diciendo unas palabras, estimado presidente del Banco Sabadell, señor Josep Oliu, estimado presidente de la Fundación del Banco Sabadell, señor Miquel Molins, estimado presidente del jurado, el profesor Óscar Marín, estimados demás miembros del jurado, presentes y ausentes, estimados señoras y señores. En primer lugar, quisiera decir que para mí es un gran honor que se me haya seleccionado y elegido para recibir el premio de la Fundación del Banco Sabadell a la investigación biomédica en esta convocatoria. Para mí supone un gran honor porque recibir una distinción como esta realmente destaca, si uno compara con los anteriores predecesores y premiados, que han sido de altísima calidad. Y realmente es un orgullo sentirse en esta convocatoria como uno más de ellos. Pero también es un honor porque supone un reconocimiento a la profesión científica. A la profesión científica en una sociedad que muchas veces no nos conoce. Y yo creo que es necesario esta visibilidad. Y lo estamos viendo y lo estamos sintiendo ahora más que nunca. Este premio representa para mí un impulso muy fuerte para seguir adelante investigando en un campo tan complejo y tan ambicioso como es el desarrollo y la formación de nuestro cerebro. Y a continuación les voy a resumir en unas diapositivas cuál es mi línea de investigación y cuáles son las preguntas científicas más relevantes que estamos desarrollando en mi laboratorio, que está localizado en el Instituto de Neurociencias de Alicante, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El cerebro humano tiene aproximadamente 50 millones de neuronas. Y antes el señor Josep Oliu decía que esto era pequeño. Imagínense cómo si de cada neurona conecta con de 5.000 a 50.000 otras neuronas, imagínense el tamaño de la pregunta que intentamos responder. Si queremos comprender cómo se unen todas esas neuronas, cuál es el entramado de conexiones axonales que permite que podamos pensar, podamos percibir, podamos ser lo que somos, casi que nos acercamos a la pregunta del universo. ¿Cómo resolvemos este entramado? Si cogemos un cachito de nuestro cerebro y lo pudiéramos mirar al microscopio y lo miramos, esto es lo que veríamos. Miles y miles de neuronas y miles de conexiones. Y tenemos que entender, si lo queremos reparar, cómo funciona este gran coche, ¿no? Cómo funciona este gran órgano, que realmente es el que controla todos los demás órganos de nuestro cuerpo. A lo que se dedica nuestro cerebro la mayor parte del tiempo y todas esas conexiones axonales es a procesar la información de nuestros sentidos, la información del mundo exterior, la información que nos rodea, la información visual, auditiva, táctil, que cada día, cada segundo, cada hora nos llega. Para ello, nuestro cerebro ha diseñado una estrategia bastante inteligente, que es en su corteza cerebral, que sería la parte más externa, la de los surcos y giros, ha diseñado que neuronas se ocupen específicamente del procesamiento de información sensorial. Por eso tenemos áreas de nuestro cerebro que procesan la información auditiva, la información visual, la información táctil. Y como lo hace el cerebro, es que diseña que estas áreas sensoriales tengan mapas sensoriales, mapas como los de una ciudad exactamente, para que podamos distinguir, por ejemplo, si estamos explorando con el dedo índice o con el dedo pulgar. Eso activa neuronas en nuestro cerebro específicas que están localizadas en esta corteza táctil. ¿Cómo lo hace? Y aquí viene el gran protagonista de nuestra investigación. Lo hace a través de una estructura cerebral que se denomina el tálamo. El tálamo está localizado más o menos en el centro de nuestro cerebro y es el canal de toda la información sensorial. Diríamos que es como un repetidor, como un gran radar. Recibe toda la información sensorial y la proyecta de forma eficiente y topográfica a las distintas áreas de la corteza cerebral.
Por lo tanto, el tálamo también es una estructura que está dividida en núcleos, aumentando, por tanto, la complejidad de la pregunta, cómo las neuronas en el tálamo se organizan para recibir información de los distintos sentidos y, a su vez, mandan conexiones con la corteza cerebral correspondiente. Todo eso es todavía más grandioso si les cuento y les digo que esta conectividad se forma antes de nacer, antes de que nuestro cerebro sepa y esas neuronas talámicas sepan quién va a recibir la información sensorial, visual, auditiva, ya se han conectado con su corteza cerebral correspondiente. Por lo tanto, si queremos entender cómo se forman estos mapas sensoriales, si queremos entender cómo se forman estas cortezas de procesamiento sensorial y cognitivo, tenemos que ir al desarrollo, tenemos que ir al principio, cómo se forman. Porque además sabemos que fallos durante el neurodesarrollo, fallos durante la composición de estas neuronas o cómo se conectan unas con otras, dan lugar a importantes problemas como son la esquizofrenia, el autismo, desórdenes sensoriales, dislexia. Tienen que ver, mucho que ver, y cada día comprendemos más con problemas en cómo se formaron esos circuitos sensoriales y neuronales durante el desarrollo. Esto que les muestro aquí es un corte de un cerebro embrionario de ratón. Y esto es una ilustración del largo viaje que estos axones desde el tálamo tienen que hacer a la corteza cerebral. Aquí está el tálamo, las neuronas se las pinto en distintos colores y tienen que mandar un axón, que es el largo brazo de estas neuronas, y conectar con su corteza correspondiente. Y como les digo, esto ocurre durante el desarrollo prenatal. Nuestro laboratorio ha contribuido a esclarecer algunos de estos mecanismos. Y ahora, por ejemplo, entendemos que estas neuronas mandan un largo axón. Aquí ven en este vídeo cómo se mueven. Estos son axones reales de las neuronas talámicas que los hemos coloreado en verde. Y lo que están haciendo es navegar por el cerebro hasta su destino final. Y saben cuál es, saben dónde ir. Y algunos de los mecanismos que utilizan para encontrar son mecanismos que incluso hacemos nosotros en nuestra vida real. Es decir, uno pregunta en una esquina que dónde está la calle X. Las neuronas se encuentran con lo que llamamos otras neuronas de ayuda, intermediarios, que están en el camino y que descubrimos hace unos años, que hemos llamado neuronas pasillo y que ayudan a los axones talamocorticales en llegar desde el tálamo hasta la corteza mandando señales que utilizan como guía, señales que los atraen hacia zonas cerebrales o que las repelen de esas zonas cerebrales donde no tienen que ir. En los últimos años, mi laboratorio se ha centrado, digamos, en tres preguntas científicas específicas. Queremos entender cómo el tálamo le abra la corteza cerebral, cómo lo hace desde el principio, cómo ayuda a que la corteza cerebral sensorial adquiera esa función especial. No solamente cómo lo hace en situación normal, sino cómo cambia, cómo se adapta cuando perdemos un sentido sensorial. Como les diré, ocurren modificaciones que son muy beneficiosas y otras que no lo son tanto. Por ello, también nuestra última pregunta es si podemos reprogramar los circuitos sensoriales. ¿Podemos cambiarlos? ¿Podemos devolver circuitos sensoriales perdidos en personas ciegas o en animales modelos ciegos? ¿Podemos hacer esto? Los mapas sensoriales de los que le hablaba anteriormente. Estos mapas sabemos que existen en todos los sentidos sensoriales en nuestra corteza cerebral. La corteza visual tiene que hacer un mapa de lo que vemos. La corteza auditiva, de lo que oímos. La corteza somatosensorial, de lo que tocamos. Y esos son neuronas que se van a activar es precisamente cuando tocamos o cuando vemos ciertos puntos en el espacio. Sabemos que la formación de estos sistemas sensoriales depende de varios componentes. Todavía no los entendemos bien, pero creemos que hay aspectos genéticos, aspectos de intrínsecos de cómo el cerebro ha diseñado fórmulas para hacerlo, que ahora les presentaré, y también cómo la guía axonal y los mecanismos de guía hacen que los axones también formen estas estructuras tan especiales que son los mapas sensoriales. Uno de nuestros descubrimientos recientes. Hemos descubierto en el laboratorio que el mapa del sentido táctil se forma prenatalmente. Y aquí les muestro cómo lo descubrimos esto.
Cogimos, estos son embriones de ratón, y lo que pudimos hacer fue, cuando les activamos lo que para nosotros son las manos, para los embriones o para los ratones son los pelos del hocico, que es lo que utilizan como dedos, cuando uno activa en un embrión de ratón estos pelillos, se le activa la corteza cerebral. A lo mejor no sé si podemos volverle a dar el vídeo, pero lo que se veía es que cada vez que tocamos esta zona de aquí se van activando neuronas especiales. Fíjense, cada vez que tocamos y estimulamos la zona del hocico, se activan neuronas en la corteza cerebral. Esto lo podemos hacer ahora gracias al desarrollo de técnicas innovadoras en las que uno puede marcar las neuronas en el cerebro de manera que con luz podemos verlas, cómo se activan, cómo se hablan. Y esto descubrimos recientemente, que lo que se pensaba que era un proceso que ocurre durante la vida, no, antes del nacimiento, ya nuestro cerebro está ensayando qué va a ser ese mapa táctil y lo hace de manera intrínseca. Esta es una foto estática para que vean cómo se va formando el mapa. Pero no todo ocurre de manera correcta. Hay veces que por algunas razones perdemos un órgano sensorial, por ejemplo. Lo curioso, lo más extraordinario, es que nuestro cerebro tiene una capacidad espectacular para adaptarse, sobre todo si se pierde en estadios embrionarios o estadios prenatales o de forma temprana. Por ejemplo, sabemos todos que los humanos congénitos ciegos se les produce, por ejemplo, una expansión de la corteza táctil, la corteza que utilizan para, por ejemplo, leer Braille. También sabemos que cuando hacen este acto se le activa la corteza visual, aunque no estén viendo porque son ciegos. Estas adaptaciones son buenas. Son buenas porque permiten al individuo sacar provecho de los sentidos que quedan. Pero se desconoce cómo ocurrían. Se desconocía dónde ocurren, cuándo suceden estos cambios. El tálamo era lo que les comentaba anteriormente, que era aquel gran repetidor de información sensorial, el que se encarga de llevar toda esta información hasta la corteza cerebral. En nuestro laboratorio hemos realizado y generado modelos animales en los que podemos asemejarnos a la ceguera congénita. Y en estos animales lo que hemos hecho es responder a la pregunta de cuándo y quién y cómo suceden estas adaptaciones que vemos en la corteza somatosensorial, por ejemplo, en los animales ciegos. Para nuestra sorpresa, aquí ven uno de estos experimentos en los que tienen marcado en rojo los axones que vendrían de los ojos, y aquí en estos modelos no existe esa proyección axonal. Y lo que vemos fue increíble. Lo que vimos es que en estos ratones ciegos, 4 días después de nacer, muy temprano, lo que sería para nosotros, digamos, incluso en estadios fetales, ya existe una adaptación de las cortezas que no están, digamos, alteradas. Lo que vemos es que en estos ratones ciegos la corteza táctil somatosensorial se ha expandido. Esto muy probablemente, y de hecho hicimos experimentos, demostramos que no dependía de la experiencia. Estos animales son muy pequeños, son solamente 4 días después de que nazcan. Y lo que descubrimos realmente es que el cerebro no solamente tiene una gran capacidad para ensamblarse de manera intrínseca, sino que también tiene una capacidad para remodelarse, cambiarse también de manera intrínseca. Lo que ponía de manifiesto también estos descubrimientos es que en algún momento nuestro cerebro, nuestros sentidos tienen que comunicarse. Porque ¿cómo sabe un embrión, digamos, que ha perdido un órgano sensorial y que tiene que adaptarse tan temprano en favor de los otros órganos sensoriales, de los otros estímulos sensoriales? Entonces dirigimos todas nuestras atenciones al tálamo, porque como les digo, el tálamo es donde por primera vez en toda la vía sensorial confluyen los sentidos sensoriales. De modo que parecía, digamos, bastante evidente que en el tálamo podrían producirse esos procesos de adaptación. Y aquí va otro de los descubrimientos. Encontramos la existencia de ondas de calcio. Para que
les sea más fácil. Las ondas de calcio es como si fueran melodías, sinfonías de música. Imagínense, este es el tálamo táctil, tálamo visual, tálamo auditivo, y lo que están viendo aquí es la activación intrínseca, espontánea de neuronas que va en unas oleadas para comunicación de unas con otras. De manera que los sentidos se están comunicando a nivel del tálamo de manera muy temprana. Por último, uno de los puntos de nuestra investigación es que estos descubrimientos que les he mostrado y estas ondas de calcio que permiten la comunicación y que sabemos que si las bloqueamos realmente bloquean estas expansiones y estas adaptaciones plásticas beneficiosas para el individuo, también tienen un lado oscuro. Cuando perdemos un órgano sensorial, muchas de nuestras neuronas centrales, de nuestro sistema nervioso central, en concreto del tálamo, mueren, se degeneran y degeneran los circuitos sensoriales. De manera que si en un futuro queremos generar terapias de recuperación sensorial, lo primero que tenemos que hacer es generar estrategias que nos permitan recuperar, reprogramar, generar de nuevo esos circuitos sensoriales. Nuestro laboratorio se ha centrado ahora mismo en una aventura, si puede ser aún más complicada, y era buscar una nueva fórmula en la que podamos recuperar los circuitos sensoriales. Esto lo hemos hecho utilizando una técnica que no hemos descubierto nosotros, pero se está utilizando mucho actualmente y se denomina la reprogramación. Es decir, cambiar una célula cerebral que tenía una función en una función dirigida que tú quieres recuperar. En este sentido, en por ejemplo, animales ciegos, recuperar células talámicas visuales. ¿Cómo lo estamos haciendo? Es utilizando otros aliados de las neuronas un poco más desconocidos, que son los astrocitos, las células gliales. ¿Por qué? Porque son células que están expresadas en nuestro cerebro y que son muy versátiles para la reprogramación, son muy susceptibles a que cambien. Lo que estamos haciendo es reprogramar astrocitos en neuronas visuales. Y eso lo hemos conseguido ya en el laboratorio, a nivel in vitro. Y ahora lo que estamos haciendo, aquí tienen unas de estas neuronas que han sido reprogramadas, antes eran astrocitos y ahora son neuronas que forman sus conexiones, que son eléctricamente activas. Y ahora el gran paso que estamos intentando desarrollar es ir a los modelos animales sensoriales y utilizar esos astrocitos que además han reaccionado a la privación sensorial, que vemos que hay muchos en mayor número en estos animales ciegos, ir a estos astrocitos y reprogramar los circuitos sensoriales. Eso será para los próximos años uno de los grandes retos que tenemos en el laboratorio. No quiero extenderme más, creo que les he dado un breve resumen, pero intenso, de las actividades que hacemos en mi laboratorio. Pero no quiero terminar sin agradecer a personas y a, sobre todo a mi laboratorio y a mi grupo, que han sido fundamentales porque son parte de este premio también. Y primero quiero agradecer a mi laboratorio, no solamente a los miembros presentes, sino también los pasados. Y aquí les pongo toda la lista de los miembros que somos actualmente. Esta es una foto del otro día que hicimos en el laboratorio y los miembros también que han pasado por mi grupo, por su esfuerzo, por su motivación, por su dedicación, porque sin ellos yo no estaría aquí. Es importante reconocer que la labor de la ciencia es una labor de grupo y sin eso no sería posible. Pero también el grupo es más grande, no solamente el grupo que trabaja día a día contigo, sino también los mentores, los colegas, los colaboradores que nos ayudan cada día y sobre todo quiero agradecer a todos ellos y habrán más seguro, perdonadme a aquellos que se me ha olvidado poner, pero somos una gran familia que nos ayudamos siempre para progresar y para que la investigación llegue a su destino final, que es ayudar a la sociedad. Y por último, quiero terminar por agradecer a mi familia por la dedicación, por el soporte, por estar siempre conmigo, por los viajes, por la dedicación y también a mi pareja Francisco y a mis hijos Malena y Lucas, porque sin ellos tampoco sería posible haber llegado hasta aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora López Bendito, y enhorabuena por este merecido reconocimiento y un trabajo en equipo, como ha demostrado. A continuación tiene la palabra el profesor Andreu Mas-Colell, presidente del Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería, quien hará la presentación de la premiada de este año de la doctora Nanda Rea. Bona tarda, senyor presidente del Banco Sabadell, senyor presidente de la Fundación Banco Sabadell, doctora López Bendito, doctora Nanda Rea, miembros del jurado, amigos y amigas, los presentes y los que están en streaming. Es una vez más un placer y sobre todo una satisfacción estar hoy aquí, si bien en una intimidad mayor y algo rara que en años anteriores. El jurado del Premio Banc Sabadell de Ciencias e Ingenierías, que tengo el honor de presidir, correspondiente al año 2020, no tuvo una tarea fácil. Las candidaturas presentadas fueron 39, un número superior al del año anterior. El nivel medio en calidad fue muy alto, algo realmente animador y estimulante, por lo que nos dice sobre la potencia de la generación joven de investigadores trabajando en instituciones españolas. En sus deliberaciones, el jurado concluyó que las contribuciones de la doctora Nanda Rea en el campo de la astrofísica sobresalían y la hacían sobradamente merecedora de ser seleccionada como receptora del premio este año. La doctora Nanda Rea es investigadora en el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC, en el campus de la Universidad Autónoma. Como describimos en nuestro escrito de decisión, Nanda Rea ha focalizado su investigación en el estudio de una clase de estrellas de neutrones con campos magnéticos extremadamente intensos, los magnetares, un tipo particular de púlsares. La contribución de la doctora Nanda Rea ha sido revolucionaria para la interpretación y el conocimiento de estos objetos, hasta ahora poco explorados, pero que en parte por sus trabajos son de relevancia y centralidad crecientes, tanto en el aspecto observacional como teórico. La doctora Nanda Rea ha establecido, por ejemplo, que los magnetares no son emisores de radiación estables, sino fuentes variables de la misma, y ha argumentado con convicción que la observación de los magnetares permite analizar la interacción de los campos magnéticos y la materia en condiciones extremas, seguramente imposibles de reproducir exactamente en la Tierra. Y quizá en esta época de sorpresas y amenazas inesperadas, pues también en algunas de sus observaciones dice que no está, si interpreto bien, que no está totalmente fuera de lo posible que haya un magnetar por ahí cerca, un poco inestable, va de retro. El jurado también destacó su influencia e impacto en el diseño de nuevas metodologías de observación, así como su gran reconocimiento internacional, incluido en la ESA y la NASA. Ciertamente no somos nosotros los que descubrimos su talento y brillantez, pero nos sumamos al reconocimiento y le deseamos que su carrera continúe con el mismo empuje y éxito. Pero, dicho sea de paso, también deseamos que le deje tiempo para continuar cultivando su pasión por la música. En los tiempos en que vivimos, es imposible una celebración como la de hoy sin referirse a la pandemia. Cumplo, pues. Podría, supongo, intentar relacionarla con la investigación de Nanda Rea. Deciros, por ejemplo,
que será la astrofísica que nos dará las probabilidades de que se cumplan las condiciones para la emergencia de la vida en el universo, y observar también que la pandemia nos ilustra una vez más sobre el hecho que no es tanto la emergencia de la vida lo importante y sorprendente, sino la supervivencia de la vida. Pero prefiero tomar otro camino. Que hoy estemos hablando de púlsares y de magnetares es testimonio de una característica profunda de la especie humana. Nos maravillan los cielos. Vers quina maravella d'astre ignorat madres passos retuts, decía el poeta Foix. Quizá esto lo compartamos con otras especies, pero lo que es exclusivamente nuestro es que queremos ir más allá, queremos entender por qué los cielos son como son. En el agregado de la humanidad, esta compulsión a conocer se ha manifestado permanentemente. En los buenos y en los malos tiempos nos sustentamos, cuidamos a nuestros hijos e investigamos el porqué de las cosas. Y de ahí sale la larga lista de los que han ido poniendo eslabones en la cadena del conocimiento, y por ahí tenemos a Nanda Rea hoy aquí. Sé bien que la investigación básica es perfectamente defendible, si así conviene, y conviene con frecuencia, desde la perspectiva más utilitaria. La lista de descubrimientos y de técnicas surgidas de la misma, que en tradicional y feliz expresión acaban generando impuestos, es muy larga y bien conocida. No sé si la prueba de concepto que se está construyendo en Cadarache, cerca de Marsella y administrada en parte desde Barcelona, sobre la fusión nuclear, hará posible la utilización económica de esta fuente de energía. De lo que sí estoy seguro es de que no la podríamos tener si no supiéramos por qué brilla el sol. Es reconfortante saber todo esto, pero lo que porque a mí respecta, estas justificaciones, digamos, prácticas, no son necesarias. Simplemente conocer un secreto más de la naturaleza ya me sacia. Quizá debiera añadir que no todos los secretos son iguales y que hay secretos más secretos que otros. Los que interesan a la doctora Nanda Rea son muy secretos y muy enjudiosos. Muchas gracias, doctora Rea. Muchas gracias, profesor Andreu Mascuell. Y a continuación, el presidente de Banco Sabadell, señor Josep Ulio, hará entrega del cuarto premio Fundación Banco Sabadell a las ciencias y la ingeniería. Sisplau, president. Por favor, doctora Nanda Rea. Buenas noches a todos. Me uno a Guillermina a agradecer al presidente de la Fundación, presidente del Banco, presidente del Jurado, a todos los jurados por el trabajo enorme que han hecho y también para dar la posibilidad y para reconocer el trabajo de la ciencia y de jóvenes científicos. Además, en mi caso, es aún, yo lo agradezco aún más porque como lo que yo trabajo es un poco inútil en el sentido, es ciencia básica y mucha gente, siempre los periodistas o también los amigos, me preguntan, ¿pero tú qué haces? ¿Por qué miras el cielo, miras estrellas? ¿Pero por qué? ¿A qué sirve esto? ¿Vamos a vivir mejor después? Bueno, no, por lo menos no a corto plazo.
algo que yo creo que en general es muy importante de la ciencia básica y estoy muy contenta y muy orgullosa que se reconozca en algo que es en vez muy práctico y muy útil, como el trabajo de un banco, es que al final lo que sirve, igual en mi caso como soy astrofísica, a corto plazo puede servir a hacer soñar la gente y hacer sentir que el ser humano es diferente del animal porque tiene curiosidad, y entonces hay gente que pasa su vida simplemente pensando e intentando comprender cosas, como lo que hago yo, como lo que hace mi grupo, lo que hace la gente que hace ciencia básica. Pero también es muy importante porque la ciencia básica sirve muchísimo a largo plazo. A largo plazo las cosas, la tecnología cambia, cada día es diferente, cada día evoluciona a una rapidez que a veces tampoco nosotros podemos aguantar. La ciencia básica sirve para que a largo plazo se pueda ir hacia una dirección y hacia algo que igual en un momento dado esta misma cosa, este mismo descubrimiento que ahora parece un sueño, pues a qué sirve, se podrá aplicar y se podrá utilizar. Bueno, también, por supuesto, quiero agradecer a mis institutos, a Ignasi, director de uno de los dos institutos donde yo trabajo, que es el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, a Diego Torres, que no está aquí, no ha podido estar, que es el director del Instituto de Ciencia del Espacio, del CSIC, donde yo trabajo, a todo el staff, porque somos una familia, somos muy unidos y nos ayudamos muchísimo, cosa que en la ciencia también no es siempre así. Hay veces hay competiciones y cosas, mientras en el caso de nuestro instituto, yo es algo que aprecio mucho, que de verdad nos ayudamos. Y por supuesto el grupo en general es algo fundamental, porque te ayudan, porque te dan ideas, porque es un trabajar juntos de verdad, no es yo que digo qué hacer a los demás, no. Muchas veces son ellos que dicen qué hacer a mí y yo tengo que hacerlo, y muchas veces tienen razón. Y a mi familia, por supuesto. Eso, como todos, yo tengo 3 niños y, claro, hacer ciencia y ser madre a veces es un poco, y cuando tienes 3, a veces es un poco pesado, pero te ayudan muchísimo. Te ayudan porque te dan la curiosidad, porque son la fuente de la curiosidad. Y para un investigador, que a veces estás cansado, a veces tienes tu burocracia del día a día, tengo que enviar el grant, este se le termina el contrato y todo esto, alguien que en casa te acuerda qué es la curiosidad, te sirve muchísimo en el día a día. Bueno, yo soy muy mala en este tipo de discursos, entonces pasaré a un poco a la ciencia, a contarnos un poco lo que hacemos. Bueno, este es un cielo, esto lo podéis ver. En el cielo hay muchísimas estrellas y hay muchísimos instrumentos y satélites que de la ESA, de la NASA y también telescopios de Tierra que miran las estrellas. Lo que sabemos, y desde mucho tiempo, que las estrellas no son todas iguales. Hay estrellas más pequeñas, como el Sol es una estrella más bien normal, bastante pequeña, y hay estrellas muy, muy grandes. Pueden llegar hasta 100 veces de masa de cuánto grandes son del Sol. Las estrellas grandes lo que tienen es que viven poco, son como los coches. A un coche, tú le pones, los coches pequeños, como el Sol, le pones un litro de gasolina, te vas hasta Madrid. Bueno, con un litro igual no. Pero en un coche muy potente, como las estrellas grandes, hace 2 metros. Igual son las estrellas masivas. Viven muy poco, unos millones de años, y al final de su vida lo que pasa son eventos muy poderosos que vemos en las otras galaxias, que se llaman explosiones de supernova. Y lo que pasa es que toda esta estrella que ha sido quemando gas, la parte exterior de estas estrellas explota y se va en el medio interestelar y colisiona. Esta es una imagen de verdad que se llama remanentes de supernova. Es una imagen en banda X de un satélite de la NASA. Y al centro veis que hay un puntito. Lo que veis es lo que se ha quedado de la explosión de esta estrella muy grande, está la nebulosa alrededor, y lo que está al centro es una estrella de neutrones. O pulsares también. Es más bien lo mismo. Ahora, esas estrellas de neutrones que se quedan al centro de la fin del
cuando termina la vida de cada estrella grande, la mayoría de las estrellas grandes, o es un agujero negro o es una estrella de neutrones, la mayoría terminan así. ¿Qué tienen de peculiar? Muchísimas cosas. Primero, hay muchísimas estrellas, entonces hay muchísimas estrellas de neutrones. Claro, no la vemos con nuestros ojos porque son muy masivas, pero muy pequeñas. En particular, tienen una forma más bien de este tipo. Podéis imaginar una masa muy, muy grande concentrada en algo muy pequeño. Y para formación, después de esta explosión, lo que pasa es que se le forman campos magnéticos enormes, que son los más grandes campos que hay en el universo. Para daros una idea, la Tierra tiene un campo más o menos de un Gauss. Aquí estamos hablando de cosas que pueden tener 10 a la 12, 10 a la 15, que es 1 con 15 cero de Gauss. El campo más fuerte que podemos reproducir en los laboratorios de la Tierra, y hay veces solo por pocos segundos, llega más o menos a 10 a la 6, 10 a la 7 Gauss. Entonces estamos hablando de algo que tiene campo 7 órdenes de magnitudes más alto de cualquier cosa de que podemos reproducir aquí. Y entonces, ¿por qué es importante estudiarlos? Porque son laboratorios. Solo mirando a esto, nuestros laboratorios no son como laboratorios de medicina o de biología, no están en la Tierra, están en el cielo, pero son laboratorios. Entonces nosotros queremos testear toda la física. ¿Qué pasa si yo pongo una mesa bajo un campo de 10 a la 15 Gauss? No lo sabemos muy bien, porque nunca hemos podido reproducirlo y hay muchas leyes de la materia, de los átomos, de las partículas, que en régimen de campos muy altos pueden cambiar totalmente. Además de esto, tienen también campos gravitacionales muy, muy grandes. ¿Por qué? Tienen una densidad enorme. Para daros una idea, una cucharata de una estrella de neutrón pesa como toda la Tierra. Entonces, son una densidad enorme. Entonces, podemos testear qué pasa a la materia no solo bajo campos súper altos, pero también bajo campos gravitacionales súper altos. Esos son los únicos laboratorios donde podemos hacer test de la física que conocemos. Además, giran súper rápido. Pueden llegar a 600 veces al segundo. Porque para cómo se forman en esta explosión, hay conservación de momento angular, por el cual la parte central, estas estrellas, empiezan a girar súper, súper rápido. Y como este giro tiene una densidad tan alta, giran tan rápido, que moverlos es muy difícil. Que los físicos lo que decimos es que tienen un momento de inercia brutal. Y entonces son relojes perfectos. Por millones de años pueden girar con un periodo que puedes predecir por millones de años. Y os explicaré después por qué eso es muy, muy útil también a nosotros. Entonces, como dimensión tenéis que imaginar una masa del Sol, que es más o menos 1 millón de tierras, en una dimensión que es más o menos la de Sabadell. Más o menos entre aquí y Barcelona, imaginad de tener tanta masa como la del Sol en algo tan, tan pequeño que gira súper rápido y con un campo brutal. Son laboratorios espectacular. Y es lo que hacemos nosotros, es observarlos para hacer test, para comprender no solo cómo son ellas, pero también la física que conocemos. Para daros un ejemplo de qué es una girar a 600 veces al segundo, eso es más o menos como vemos una de estas estrellas, y ahí llena toda la galaxia de estas estrellas, os haré escuchar qué quiere decir girar como la pálsar de la vela, que es una muy famosa, se descubrió hace 50 años. Eso es 11 veces por segundo. Esa es la pálsar de la vela que está girando. Una masa solar en 10 kilómetros que gira tan rápido. Ahora os haré escuchar la pálsar del Crab, que es otra muy famosa, que son 30 veces al segundo, que es aún más rápido. Aquí estamos hablando de fuentes que pueden llegar hasta 600 o 700 veces al segundo, que ya son música, ya son como notas. Esta, por ejemplo, se llama la pálsar en fa bemol, que gira más o menos a 600 veces al segundo. Podéis imaginar un campo magnético tan grande girando tan rápido que propiedades alrededor puede tener. Además, hay sistemas como esto, que son dos de estas, una alrededor de la otra. Hace muy poco se descubrieron ondas gravitacionales, ha habido muchas notas de prensa, entonces seguro que lo habéis escuchado, son
más de un siglo que se buscaban y por fin se han detectado. Esto que veis aquí es, a ver si hay, sí, eso que veis aquí es de hecho una de las señales de ondas gravitacionales que se ha descubierto de un sistema de este tipo, porque la fuerza gravitacional que tienen es tan fuerte que cuando colisionan y fusionan emiten ondas gravitacionales muy muy fuertes que de hecho soy muy contenta de poder decir en mi vida que podemos detectar y que hemos detectado. Hay otros sistemas también, hay muchas de estas en nuestra galaxia. Otros sistemas como este, que es un sistema triplo, por ejemplo, que se ha descubierto, donde alrededor tú puedes tener otras estrellas, hay sistemas también de 4, de 5, y también planetas. Los primeros exoplanetas se han descubierto alrededor de este tipo de estrellas. Y son un reloj tan preciso que tú puedes medir de las otras estrellas para efecto, como un efecto Doppler. Puedes medir todo, puedes medir cuánto distante, cuánto gira, cuánto, qué masa, cuánto excéntrica es la órbita, todo, absolutamente todo. Y entonces son muy importantes también por eso, porque tenemos en la galaxia relojes súper precisos que podemos utilizar en muchas maneras. Otro tipo es, por ejemplo, este otro tipo que se llaman X-ray binaries, que son, hay una estrella de neutrón o un agujero negro, también hay de este tipo con agujero negro, que se comen otras estrellas. Están en sistema binario y absorben las otras estrellas. Esto también nos dice muchísimo sobre qué pasa a la materia en estos discos. Entonces, ¿cuál es la física que pasa aquí? Hay materia de hierro, carbonio, moléculas de varios tipos en campo tan alto y hacen cosas muy raras. Para daros un ejemplo, un átomo de hidrógeno, que es lo que se estudia hasta en primaria, si lo ponéis bajo un campo tan alto, no tiene más la forma de un átomo de Bohr, pero es como un espagueti tan así de grande, porque cambia totalmente de forma. Además, esto son todas las estrellas de neutrones que conocemos en nuestra galaxia. Este es todo el cielo que vemos. Este es el plano de nuestra galaxia y seguimos descubriendo fuentes. Se descubrió la primera en los años 60, en el 68, y ahora sabemos que conocemos por lo menos 4.000 de esto en nuestra galaxia y sabemos que hay mucha más. ¿Y qué estudiamos nosotros? Este es parte de mi grupo, faltan un par, en versión COVID-19, en versión group meeting en COVID-19. Bueno, estudiamos varias cosas y por varios puntos de vista diferentes. Lo que miramos es, por ejemplo, esto es el cielo de la Costa Brava. Lo que miramos es, primero, los datos. Vamos a observar fuente, vamos a mirar todo el cielo en una banda que no se ha mirado hasta ahora. O vamos a mirar una fuente porque nos parece particular. Cogemos los datos. Lo podemos mirar con satélites de la NASA y de la ESA. Los podemos mirar con telescopios de tierra, con antenas radio, con interferómetros radio, con el VLA, como lo del film de Judy Foster, no sé si lo habéis visto, o Parkes, que es lo que ha seguido el Apolo a la Luna, con telescopios de este tipo. Y entonces, primero cogemos los datos, miramos estos datos y vamos a ver cómo se ven esto, qué línea emiten, qué moléculas hay por ahí. Luego lo que hacemos es simulamos. Decimos, bueno, conocemos la física, vemos los datos. Vamos a ver si esta es la física, ¿qué tendríamos que ver en estos datos? Vamos simulando con ordenadores, con simulaciones de varios tipos, de hidrodinámica hay veces, muchas veces. Y luego vamos confrontando para ver qué podemos sacar de los datos de la física que conocemos. Otras cosas que hacemos es estudio de poblaciones. Entonces hacemos simulaciones Monte Carlo, cosas estadísticas, que a veces son similar a las que se hacen en economía a nivel de práctico y matemático. Pero simplemente en vez de simular entorno de, por ejemplo, persona invirtiendo, lo que simulamos son estrellas. Pero hay veces número de estrellas que se forman, pero la matemática atrás es muy similar. Esto es cómo se ve el cielo de los púlsares ahora.
en este momento con nuestros 4.000 púlsares. Esto siempre es nuestro cielo, este es el plano de nuestra galaxia. Aquí lo que veis son las dos nubes de Magellanes, por ejemplo, que son estas dos. Y esos son los púlsares que conocemos. Lo que en mi grupo queremos demostrar y ver, y en parte lo estamos intentando conseguir, es que esto es lo que esperamos. Nuestra galaxia tiene más de 10 millones de estrellas de neutrones de momento que podemos ver y que podemos observar, y solo tenemos que ir a descubrirlas. Algunos resultados, ya he puesto aquí solo algunos de notas de prensa de la NASA, de la ESA, son siempre de algo de todo el grupo. Hemos descubierto, por ejemplo, que hay un magnetar cerca del centro galáctico. En nuestra galaxia, al centro, hay un agujero negro supermasivo, como casi en todas las galaxias, muy, muy grande. Y esta es la primera estrella de neutrones, está muy cerca a este agujero negro, que quiere decir tener un reloj ahí cerca también. Y es muy interesante saber qué pasa a un reloj cuando está bajo un campo gravitacional tan grande como lo de un agujero negro que tiene 10 a la 5 o 10 a la 6 masas solares. Hemos descubierto hace poco, hace un par de meses, el púlsar más joven que existe, que es un magnetar. Estos magnetares son los púlsares, pero con el campo más grande que hay. Y entonces tienen emisiones de partículas, explotan, se ponen inestabilidades, en el momento entonces encenden, luego se apagan, hacen muchas cosas debido a este campo muy alto. Hemos descubierto el más joven, que es muy interesante, porque no solo porque el más joven, y entonces, bueno, es un reto solo porque es joven, no, pero también porque es lo que está más cerca de la explosión que lo ha formado. Es como ir a estudiar un bebé y ver para comprender cómo evolucionará y cómo se pondrá igual a los que vemos. Entonces, comprender cómo evoluciona toda esta materia y todos estos campos. Y otras, por ejemplo, hemos descubierto el más lento, que está al centro de una supernova, que es el residuo de la estrella que ha explotado. Al centro hay uno que es el más lento que conocemos, que también es importante, porque ¿cómo se ha ralentizado algo que tiene un momento de inercia tan grande? Algo tiene que haber pasado. Y entonces hay muchas cosas que se pueden intentar comprender en la formación de estas estrellas, que es también la fin de las estrellas masivas. Trabajos futuros. Una cosa que hemos empezado hace poco en mi grupo y que queremos llevar adelante es algo que de hecho puede tener en vez una aplicación práctica, que es utilizar estos relojes como GPS. No es idea nuestra, es algo que se estudia hace bastante tiempo, pero se ha evolucionado muy rápido y ahora es el momento donde de verdad se puede empezar a pensar a construir algo de este tipo que funcione y que sea muy pequeñito. Esto, por ejemplo, es una placa que está en el Voyager, que ya casi hemos perdido, casi está fuera del sistema solar, y donde veis este dibujo. Este dibujo lo que representa es nuestra posición de la Tierra con respecto de varios púlsares que se conocen muy famosos y muy brillantes alrededor de nosotros en nuestra galaxia. ¿Y por qué? Porque cualquier otro se ha puesto ahí porque si un extraterrestre va a recoger este cacharro de hierro que es el Voyager, que está perdido ahí afuera, en el espacio, si lo encontrara y lo cogiera, igual, mirando este dibujo, puede comprender dónde estamos. ¿Por qué? Porque él, dónde está en la galaxia, va a ver unos púlsares. Seguro, porque están en toda la galaxia. El periodo de estos púlsares es algo muy preciso. Entonces, el mismo periodo de estos púlsares que medimos nosotros aquí, lo va a medir el extraterrestre que está por otro lado de la galaxia. Exactamente lo mismo, porque ellos, los púlsares, no cambian. Son relojes ahí precisos, puestos donde están puestos. Entonces, teniendo este reloj, igual saben triangular nuestra posición mirando a los púlsares que ven ellos por donde están en la galaxia. Y entonces, por esto se ha puesto este dibujo y hace poco se ha empezado a construir como GPS que se han puesto, por ejemplo, hay uno en la Estación Espacial Internacional para medir posicionamientos, como un GPS igual. Y es la única manera que en el futuro podemos utilizar, por ejemplo, para alejarnos del sistema solar, porque si no,
una vez que nos alejamos, ¿cómo podemos saber dónde estamos y dónde nos hemos perdido en la galaxia? La única forma que podemos utilizar es teniendo un cacharrito pequeño, tiene que ser pequeño para ir en el espacio y muy ligero, que nos diga dónde estamos comparado a todos los púlsares que siempre vamos a ver y entonces cómo igual en un futuro podemos volver a la Tierra. Bueno, con esto quería repetir las gracias y el honor que es recibir este premio. Las gracias al jurado, al presidente del jurado, al presidente de la fundación, presidente del banco, a todos. Las gracias a mi familia, a mis tres hijos, que siempre hablan. Mi mamá es científica y todos le preguntan, ¿cómo científica? Pero los científicos no son hombres. Y ellos dicen, no, mi mamá es científica, de verdad es científica. Bueno, y eso es bueno porque también reconoce que se está haciendo mucho trabajo para reconocer a la mujer en la ciencia, que... Y el Banco Sabadell este año ha dado un ejemplo de esto, memorable, diría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nanda Rea, por acercarnos un poquito más a las estrellas, incluso a los posibles extraterrestres. Y hasta aquí este acto institucional de los premios Fundación Banco Sabadell a la investigación biomédica y a las ciencias y la ingeniería. Muchas gracias a todos los que han seguido en streaming este acto de entrega tan particular, pero que, a pesar de todo, el talento y la ciencia han vuelto a ser los protagonistas de esta noche. Gracias, buena nit, gracias, buenas noches. A continuación haremos una fotografía, presidente, con las dos premiadas. Por favor, si suben al escenario y manteniendo las distancias de seguridad podremos hacerle la fotografía. Y ahora, a continuación, también realizaremos una fotografía de grupo con las mascarillas aquí en la salida, en el hall. Salimos por el auditorio y manteniendo las distancias, pero con mascarilla, intentaremos realizar una fotografía de grupo de recuerdo de la...